¡Ay, ay, ay! Desde muy lejos vino mi compa, Chelab Chelab, plebes. ¿Qué tal, a ver, loco? ¿Qué tal te pareció el producto, viejo? ¡La madre, güey! Algo bello, mi papá, dije yo, hombre. ¡Ahí te va! Mira, Chelab, eso que cayó ahí, ¿cómo lo vas a ay. Mejor no te digo. También tengo una visita al secretario. Ahí va el secretario. Eso, 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 El mero ambiente, plebes, déjense venir para acá. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Gracias, me encuentro aquí en Hermosillo, Sonora, muy lejos de mi casa, pero todo mal acompañado de acá de Master. De la Pamaster. ¿Qué tal, cabrones? ¿Cómo andan? ¿Todo fino? Todo bien, viejón. Aquí andamos. Oigan, cuéntenme un poquito de negocio, ¿qué pedo? ¿Qué venden? ¿Qué show? A ver, puede ser que empezó, loco, a ver, échale. Pues acá andamos, plebes, en Hermosillo. Nosotros traemos las motitos estas, donde traemos cócteles de elote, tostielotes, tostitos con queso, las maruchan preparadas, los chetuelotes, traemos ubolas, jamaica. Ay, te quito la mosca, güey. No, ahorita. Ay, güey, ya. Era un piojo, loco. Y pues traemos un chorro de cosas, los postres del Costco. Chetos con elote. Ajá. En el plato, bien mochotos. Ok. O en la bolsa, pero en las bolsas así como es como que muy light, algo así. Sí, más bien. Voy saliendo del gimnasio, no me resistí, pero me voy a aventar unos chetos en bolsita. ¡Hago bien! ¡Huevo, huevo! Sí, así. Bueno, pues ya que ni modo, así, güey. Voy a pecar, algo remordiente. A huevo, a huevo, a huevo. A ver, ¿qué se van a aventar primero? Unos doritos con elote, ¿no? Doritos con elote para Yavishi. También, pero se me hace que mucho bla, 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 bla. ¿Sí? ¿Qué se te antoja, hermano? Mira, me estaban platicando una maruchan con elote y además de, ¿no? También, sí, puede ser. Maruchan con elote. No sé, Richie, ahorita qué va a querer. Acá a los lados, pero pues, ¿qué tal si nos pasamos de este lado y ya vemos qué es lo que sale, ¿no? Vamos a ver, vamos. Vamos, dale, vénganse. ¡Au! Mira, prepárame un cóctel de elote, pero con esto. Con eso. Simón. ¿Cochetitos a los lados? Ah, bueno. Yo se lo preparo. A ver, échale. ¿Cómo? Este lache lado. No, oye, cuéntale a la raza, güey, que también andan en TikTok ahí haciendo batallas, güey. ¿Qué pedo, pa' Master? A ver, sí, ¿la cuaja es para las batallas o qué? Ah, hombre, loco, acabamos de hacernos una con el Ninja Junior. Ay, ay, ay. Oye, ¿tienen dos cuentas en TikTok? Sí, el Master HMO. El Master Lotero HMO. Ajá. De la pa' Master. El tío, el tata, el sobrino, el abuelo. Pásame esos, carnal, que están ahí. A ver, estos. O estos. ¿Esos? O estos. Este o este. O estos. Ah, a ver, espérate, pues. Ahí te vas. Ay. Ahí te va. A ese, para que veas. Tiene que ser con estilo, no, hombre, este vato viene muy apagado, loco. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Ahora, pues. A huevo. Parece que andaba viendo la casa de los amados. No, hombre, ¿eso qué, güey? ¡Ay, ya! ¿Eso qué, güey? Ni que fuera el Master, güey. No, hombre, qué va, hombre. Es lo que yo digo. ¿Qué no, güey? Ay, ya te la llevas, ¿para qué te haces, güey? Lloraste cuando salió de la mañana. ¡Hombre! Llorar con el mango, loco. Le puedo poner salsita, chamoy, limón, chile en polvo. De todo. Ay, de todo. Loco. No se jaja, dice. De tocho morocho. Chulada. Oye, ¿cuánto tiempo tienen aquí, güey? Pues tenemos como 14 años vendiendo por estas colonias. No mames, güey. Ya somos unos máster en la preparación de todos los productos que traemos. Ajá. Pero cada día estamos aprendiendo algo nuevo. Qué chingón. A ver, primero lo voy a probar yo, güey. A ver. Dale el visto bueno, mi hermano. Ay, ay, ay. Oye, yo te los quería aventar eso. Pero aviéntamelo, güey. Ay, güey. Pero en la cara. Ah, no. Córtame, mi chavo. ¿Qué te pasa, mi chavo? Pero bueno, es el que no graba y el bueno del canal, güey. Pruebas de todo, güey.
prueba de todo, güey. Ay, mi Richard, ¿cómo es que algo a decir ahorita, loco? No mames, canijo. ¿Ya? Ay, güey. Mmm. No, me Victoria, a ver qué comes ahorita. Qué chulado. No, menos, dos, tres, término medio. Te sale bueno el grano, güey. ¡Ay, ya! ¡Puro chuki! Ya, continuamos acá con los Master y pa' Master. ¡Ajá! A ver, ¿el del Richie va a ser igual? Acá el mismo... No, el del Richie es el último, pero es el más acá perrón, güey. ¿Por qué al Richie le hacen más perro, güey? No, 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 güey. Mira, nos está guapeando ahí con la luz. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Bien, bien editado, qué onda. Oye, entonces, ¿qué? ¿Una maruchan acá, chila? Perra acá. ¿Jale o choque? Perrón, carnal, mira. ¿De qué es, a ver? Ay, aquí dice maruchan pa' puro vato perrón. ¿De qué? ¿De qué? Chile piquín, carnal. ¿Chile piquín? Ah, para los dos camaroncitos que trae, ¿no? Ah, mamoncita, mija. Con dos camaroncitos. Bueno, es que dijiste dos, eres mal, hubieras dicho uno. Dos camaroncitos de plástico, güey. Oye, ¿y lo cueces con el agua del elote? A su madre, güey. Hay que estar perrón, si no, no funciona la cosa. Madres, güey. Oye, no te andas con mamadas tú, ¿eh? Qué delicia, güey. Tenemos que calcularle el caldito. Oye, si tú me dijiste que no se te antojaba, ¿eh, güey? Hermano, ¿qué papitas te puedo... ¿Qué me recomiendas? A ver. Para mi gusto son los tostitos Flaming Hot, pero ¿cuál te gustan a ti? Yo me puedo comer lo que me dé la gana, brody. A mí me gusta lo que a ti te gusta. ¡Ah, échale, papi! ¡Checa, checa, checa! ¡Ay, güey! ¡Ahí te va, güey! ¡No, hombre! ¡Lo bueno es que vas molido, güey! ¡Ahí te va! ¡Ah, su madre! Aquí es venir a sacar cotorreo, pleno. Sí, sí. Con que... Justamente estábamos hablando ahorita de eso, güey. De que a veces tienes que cortar la transmisión por esa media especialona que viene así como... En otro plan, pues. Sí, 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 la neta. Digo, se respeta, pero pues... También, como que... Pues acóplate, ¿no? Sí. ¿Qué te cuesta? Ya que, ¿qué te cuesta? Así, pero... No me pon cara bonita. Ay, ay, ay. ¿Eso es qué? ¿Es crema ácida? No, es crema dulce. Ay. Ácida, pues no manejamos. No. Media crema. Media crema. Media crema. Hermano, ¿sí te gusta el queso amarillo? O crema completa. Sí, güey. Amarillo, blanco y de todos colores. Hombre, compa. Por si le faltó poquito, mi amigo. Chula, qué bárbaro. A la madre. Hacerle crucecita, que no le va a pegar chorro este vato. El huevo. Me va a hacer sentir. Ay, mi papá. Ve nomás. Esperamos medio minuto y queda esta onda. Ok. Pues continuar con lo de Richie o lo esperamos, como quieras. Richie, tú dices porque todavía vamos a preparar las bebidas, ¿eh? Porque mi compañera ya se está bebiendo con chicos. Vamos a preparar las bolas. A ver, dame una bola. ¿Tú qué quieres de tomar, Vic? Ubola, dos ubolas, tú, ubola. Richie. Oye, Mateo, tú vas a ser el bueno de este video, ¿qué no, güey? Es el perrón del video. Nervioso, la verdad. Oye, Mateo, tú siempre andas con el sombrerillo, ¿no, güey? Me dicen que si, me preguntan mucho que si duermo con el sombrero, loco, pero... Pero si duermo con el sombrero, güey. De repente, a huevo. Está muy duro la calor.
Oye, hablando de calor, güey, ¿a partir de qué hora están aquí, güey? Vamos a partir de las 8 de la noche hasta 8. Las 11 y media aquí en Soledad Residencial, enfrente del Círculo K estamos ubicados. Okay. Para que se vengan a comer unos ricos tostielotes, una limonada. Lo que sea, lo que sea. Fresas con crema, la neta, algo bello. Cabrón. Eso es todo. ¿Fresa natural o fresa de cajita? Estamos trayendo natural y son las últimas de la temporada, plebes. Ya se acabaron las fresas naturales. Okay. Nos quedan las de Costco, pero pues esas nomás son para la casa. A huevo. Están bien caras. Sí, güey. No, igual no le puedes subir el precio, ¿no? Porque luego la raza... Mi especialidad da caro aquí. A huevo. Ahorita no la estamos haciendo porque hemos tenido mucha aceptación de, pues, los hermosillenses. Simón. Vienen de varias colonias a buscarnos y cuando andamos dentro de las cerradas ya no los podemos atender. Pues. Sí, pues sí. Necesitamos estar en un puntito para atenderlos con mucho gusto. A huevo. Ya echamos un chorrito de esto. Otro chorrito de esto. ¿No tienes vodka ahí, bacanoya o algo? Ese es después de las 11, hermano. ¡Ay! Por eso dijo, o sea, a las 11 y media. Media hora de alcoholes. A las 11 y media, hermano. Vamos a sacar el hielito de esta hielerita mágica de acá, mira. A huevo. Echamos bastantito hielo para que quede bien perrona. Pues sigue esta agüita. Minerales. O agua gasificada, ¿no? ¡Estás estorbando, Richie! ¡Hombre, mi compa! ¡Es la única chamba que tiene el master, güey! ¡Tú se la tapas, güey! ¡No, hombre, güey! ¡Qué bello, mi compa! ¡Échate! ¿Cuál ser, güey? ¡No va a hacer falta el puro papátelo! ¡A Wilson! ¡Mira! Más que preparado, mi compa Richie. No, hombre, mía. A ver. Tiene que haber un control de calidad, plebes, en el equipo. Si no. No, 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 que lo pruebe Richie de él. Yo ando enfermo, no se le puedo contagiar, güey. Así que. Mira, ya. ¡Uy! Que no. ¡Ay, ay! A ver, no la lades, mi Richie. ¿Qué tal está, Está buena, güey. Justo lo que se necesita, güey. Ah, huevo. Sí, buenísimo. Aprobado. ¿A Cuba? Aprobado. Ah, ¿Ubola qué? Esta niña, Ubola. Simón. Ubola, perfecto. Preparar una Ubola, porque ya andamos calientita la mano. Famaste. Ya andamos bien cansados, güey. Cuéntame, cuéntame lo que es Ubola. Tengo mucha raza que no me ve de México, de ahora sí que de Hermosillo, de Sonora. Uh-huh. Cuéntales qué es Ubola, güey. Ok, plebes, la Ubola es una bebida refrescante, artesanal de aquí de Hermosillo, Sonora. Consta de zumo de limón. Lleva concentrado de uva o... Sí, 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 jugo de uva. Endulzante y agua mineral. Queda pero sí, bien perrona. La otra vez me dijeron, ah, no te estés jugando, es una limonada morada, loco. Nah, no, no, es no. Una Ubola, plebes. Ese es el nombre aquí en Sonora. Es el nombre... Pero no sé si hizo, ¿no? Pero en Hermosillo. En Hermosillo, así se llama la Ubola. Simón. Le echamos un poquito de este... Ay, me sentí encantadito ese huevo. Ya pensé que le ibas a pegar madrazos ahí, güey. Ya. Le echamos un chorrito nomás. Mira esto. Y luego jalamos otra vez este otro. De jarabito. De jarabito, carnal. Algo bello para el camello. El secretario, que ahora sí le vamos a echar un chorro de hielo otra vez porque una bebida que no está bien helada, carnal, no funciona aquí en Hermosillo. Ah, güey, güey. Chulada. ¿Qué? Ah, otra. El secretario se puso nervioso. Máster, no ande. Tranquilo, máster, tranquilo. Hazte cuenta que estoy haciendo un en vivo de TikTok. Ok, pues, tiene una marometa, loco, ¿eh? ¡Ay! Esto que sobra tiene que ir ahí, pues, tiene que darle un... ¿Cómo se llama eso? Un sorbo. Un sorbo, pero perrón, mira. Simón. Que entre ahí, okay. Ahorita.
Ahora sí que hay que para quitarle el desguste, pues ahí. Checa. Ah, güey. Con las dos manitas para que se revuelva bien. Algo bello, mi compa. Eso, papi. Siempre un tiradero, yo lo sé. Eso, papi. Eso. Chulada. El respectivo popotaje. Pues, ¿la pasamos? Sí, 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 así, así me hago. Tú date. Aviéntame el agua. El agua. ¿Qué, güey? Pues tú dijiste que todo se aventaba aquí, güey. La mía. A ver, espérame. ¿Tiene su bola? ¿Tiene? Limonada normal y limonada rosa. Prepárame una rosa, algo exótico, ¿no? Algo exótico. Digo. El zumito de limón. Y le echamos bastante que sepan, porque... Mira. Qué rico. Seguimos con los liquiditos estos perrones. Huevo. ¿Se fijan cómo a la Pamastro le preocuparon más los doritos del Rishi que mi pinche Marushan? La decepción. La traición, amigo. Seguramente mi marucha ya está sobrecocida. Los tostitos aguados. Hace de pedo por todo. Pregunto yo, ¿quién me va a guapear aquí? Portarme chilo acá con. Nambe, güey, ¿tú crees que este güey te pone filtro? Pura madre, güey. Ay, carnal, ¿qué onda ahí? No, pues ahí está todo limonado. Tengo que agarrar el dedito, si no, no funciona esto. Algo así porque no. Chula. Usamos este aparatito. Es una limonada pintada. Sí. Es una limonada rosa. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ya llegó por quien lloraban. ¡Anda! ¡Ay, ay, ay! Hijo, prueba. A ver. Chécala, a ver qué tal está. Vamos a dar. Ahora sí tú te tengo sed, ¿eh? Bueno, tengo sed. Ahí tenme ya toda la noche, porfa. Ay, está muy buena, güey. Está luciendo. Está muy buena, güey. Hermano, para esos domingos que te levantas acá pensando que la luna es queso, una limonadita. Una rosa, limonadita de rosa, güey. Te reinicia la una vida. Una bola, una limonada normalona, lineal. Qué rico. Oye, siento, la marucha ya está guada, loco. Oye, lo he vuelto a ver. Acá está, loco, ven. Loco, vamos a entrarle a la Marushan con el lote. ¿Se les antoja? Pues no van a comer, si no vienen. Ay, mijo. ¿Le habrá gustado, loco? No mames, cabrón. Qué bueno está el queso, cabrón. Qué rico está el queso. Hey, babas. Ahí se ve la Marushan, el elotito, la cremita. El quesito, ¿sabes qué le falta, Rishi? Algo bello, mi papá, dije yo, no, hombre. No mames, güey, qué rico, güey. Qué rico está esto, güey. Los tostitos aguados. A ver, mira, ¿qué tal, No me molestes ahorita, Master, que yo no ocupado. Continuamos acá con el Master y el Apa Master. ¡Auch! ¿Aquí? A ver. Lo acabo de comprar este, lo fue. A ver. 300 cruces. ¡Ay, ay, ay! Desde
desde muy lejos vino mi compa, Chelab Yelab, plebes. ¿Qué tal, a ver, loco? ¿Qué tal te pareció el producto, viejo? Está madre, güey. Está chido. Oye, la limonadita. El producto está bueno, pero mejor el que atiende. Oh, ay, ay. Oye, llegó mi... Pues ahora sí que mi hora de... No, corte. ¡Córtale, mi chico! ¿Qué te pasa? Llegó tu momento. Lo rocas es, loco. Plebes, miren. Ahora sí llegó la hora buena, plebes. Loco. 1500. Ay. Es el costo, loco. ¿Tuyo? ¡Ándale, lindo! Ay, ay, ay. ¿Qué hago? Ándale. ¿El costo de qué, güey? ¿Eh? ¿El costo de qué? ¿Tuyo? Ay. A ver. Ay. A ver. Ay. Vente, vámonos. Ay. Yo me llevo ahí. ¿Qué, plebes? ¿Qué onda? ¿Cómo vamos? A ver, súmbensela. Ay, ya. Yeah. ¿Me enchilaste ya? ¡El apam! ¡Apam! Apa Master. Mira nada más, mi gente, ¿eh? Guáchense. Guáchense ese estilo. Esto no lo tienen ustedes, ¿eh? Esto no lo tienen. No la tiene. ¿Sabes? Esta no la tiene. Nunca se te había remojado, loco. Se escucha crujiente esa onda todavía, ¿eh? Gracias, tortitos. Tú sí me amas. No, sí está crujiente, ¿eh? Está crujiente y tostito. La maruchan está en su punto, güey. No me gusta tampoco estar comiendo palitos. No, sí te rifaste, apa. Venimos aquí con el Master y el Apa Master. Y aquí sí están aventando algo perro, ¿eh? Qué bueno. Por acá, miren, yo también ya ando surtidito. Al huevo. Es que hicimos todo, hay que tapar todo, ¿no? Chulada, pa. Yeah. Ay, ay, ay. Son los monches, ah, no. ¿Es de verdad, plebe? Sí, güey. ¿Sí? ¿Sí? La decepción. La traición. Tanto que le estás mamando, güey. Richie. Tanto que le estás. Richie. Ya lo decepcioné, güey. Les voy a poner un poquito en contexto, mi gente. A ver. Aquí mi compa el Pamaster se aventó esta chulada para Richie. Hace media hora, plebe. Y el señor no grabó. ¿Ya ven? Para que vean. Yeah. Es que luego cuando los chiqueas, güey, así se vuelven, güey. Ya tenía hambre, pues. Así se vuelven, güey. De la emoción, pero, que traía, se le olvidó ponerle... Pero a ver, cuéntanos, ¿qué tiene? ¿Doritos? ¿Elote? Mantequilla, crema, queso amarillo y queso blanco. Ahí los está. Irritantes, los picantes, salsa, chamoy, chile en polvo y limón. En forma de corazón, ¿no? En forma de corazón, sí, o sea... Parrilla, no, no. A ver, maestro, ¿ahora qué te vas a aventar, güey? Loco, me voy a aventar un vasito de fruta. Ay, 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 a todos le haces, ¿verdad, güey? Okay. Mango, jícama y sandía. Vamos a perder por la sandía. A huevo. Tiene jícama, digo, tiene pepino, mango, piña. ¿Qué más? Jícama, sandía. ¿Qué tal, eh? Ajá. Conseguir la sandía viral del Costco. ¿Ya vieron esa sandía viral del Costco? La que trae tajín adentro. ¿Sí lo vieron o no? Hasta le dije la verdad, lo dejo con la dura. A ver. Tienes que decirnos la mera neta, chela. Me dices cuando vayas para acompañarte. Allá. Y reírme de ti. Ándale. No voy a decir quién, pero una personita sí le compró la sandía, loco, ¿eh? No mames. No mames, ya para más, ¿te neta? Yo la vi, carnal, y me quise sacar de la duda, güey. Piña, ¿también no, me dijiste? No traes aquí, plebes, es mentira. Valió huitos. Muy caro lo que está. Se puso la etiquetita y todo esto. Sí, pues no, hombre. Nada, hijo de pitillo. Como si fuera de esos del Apolo, por acá atrás. En el carro, en la moto. Qué barbaridad. Oye, carnal, ¿y en el día que descansan a gusto? ¿Corretean las cosas y todo el pedo? Andamos correteando las cosas en el día.
Creo que yo otro día te mandé mensaje, ¿verdad? Y me dijiste, ¿no? Un chinga, cojateando ya. Luego les vamos a enseñar qué hacemos en el día, loco. En el día tenemos otro trabajo. ¡Ah, no es cierto, loco! ¿Disponibles en la página azul? ¡En la página azul! ¡Rápidamente, loco! Ok. Ya se suscribió a mi página, plebe. ¡Ah! ¡A huevo! ¡A huevo! Algo se pueden encontrar en Facebook como el APA Master y el Master Lotero HMO. ¿Eh? ¿Quieres chamoycito especial? No lo sé, tú dime. ¿Es la página azul, que no? Sí, claro, ya. ¿Está azul en Facebook? Pero este se llama La Mentira, chela. ¿Dónde? Este se llama La Mentira. ¿La Mentira? ¿Por qué? ¿Cómo se llama? ¿Ex? Es la... ¡Ah! Oh. ¡Me mataste! ¿La ex? De... Mejor ponle la ex, güey, porque era mentira. Ah, la vamos a poner entonces. La ex. El chamoy. El ex chamoy. El ex chamoy. ¿Cómo, chela? Tú te avientas unas y te las agarras en el aire, loco. ¿Cómo le haces? Pues así, así mero. Así mero. No, que tú que te pones nervioso, güey. No, pues es que es demasiada fama para mí, loco. Hombre, ay, 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 papacito, lo que te falta. Ay. Lo que te falta. Vea, pa. Ay, no, puede que te va a ir muy bien, güey. Más ex, a huevo. A ver, vamos a echarle más ex. Como cuando ya la cortaste y ya vuelves a buscar, a huevo. Le vamos a echar una... ¿Cómo le vamos a poner esto que va aquí? Mira, chela, eso que cayó ahí. ¿Cómo le vamos a poner? Mejor no te digo. Que la haga, le ponga el nombre ahí en los comentarios. A ver. Ay, 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 ahí está. Ahí está. Continuamos acá con los masters, mi gente. La neta, estoy paseando bien a toda madre. No me lo puedo acabar, güey. ¿Cómo le haces los nombres, loco? Hombre, loco. Un pepinito, un mango, ¿qué más te pico? No, loco, así no era, así no era. Ya me estás bullando, güey. Yo creo que estaba muy tímido, güey. Ya te dije que ahorita que termine de comer. Mira, o sea, pues ya ando a full aquí cotorreando con estos güeyes. Y lleva acá el Tata Master. Buenas noches. Estamos aquí con los Master. Pasando una noche, una velada bonita. Comiendo una rica fruta con el Master. Porque están muy buenas, deliciosas. Les invitamos para que vengan a probarlas. Y ustedes mismos comprueben con su propio paladar lo delicioso que están estas frutas del Master. Ya lo dijo el Atam, el Tata. ¿Ya ven? ¿Qué más? Hasta salió mejor que tú, güey. ¿Ya ves? Hombre, ¿ya ves, güey? Y tú dices que, bueno, supuestamente. Faltó algo de decir. El Tata Master, mi gente, ¿dónde lo pueden ubicar más o menos? ¿Dónde está ubicado más o menos? ¿Dónde se pone usted? Yo trabajo en la colonia Real del Carmen, Real de Minas y Los Oasis. Por ahí me pueden ubicar, en cualquier parte. Me preguntan dónde anda el Tata, por ahí, con el ahí doy la ubicación. Perfecto. Pues bueno, ya saben, la fama es que aquí en los alrededores, ¿no, carnal? Aquí en los alrededores, Fles, de Soler Residencial, es donde nos las llevamos. ¿Qué sería este, el bulevar qué? Este es el bulevar Las Quintas. Quintas. Y este es Paseo de Los Ángeles. Okay. Aquí en la pura esquina está el círculo K. Ajá. Enfrente de Soler Residencial, morros. Aquí es donde nos ubicamos de 8 de la noche a 11 y media de la noche. A huevo. Y tú también por aquí en los alrededores, ¿no, carnal? Sí, nosotros estamos aquí puestos afuera del círculo K, plebes. Afuera del círculo K. Ahí estamos, mi gente. Muchas gracias por haber venido. No, a ustedes, güey. La neta, bien bueno, güey. Ojo, recomendación, mi gente. Si se van a pedir algo de lo que pedimos, vengan con hambre, güeyes. La neta. Está bien, 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 bien reportado y muy, muy bueno. Muchísimas gracias, la neta. Bien, bien rifado. Y actitud, mi gente, vengan con actitud, ¿eh? No vengan con esa actitud mamona, así de... Niña, pégase de un chinga de... Nada, nada, güey. Nada. ¿Eh? Con marometa, sí, no. Ah, güey, güey, sí. Y si vienen de mi parte, díganle que se aviente una marometa en mi nombre. ¿Okay? En calor, en caliente, ahí como estemos. Ya saben. El Tata también se avienta la marometa. El Tata se avienta un baile. ¡Ay! ¿Y tú qué haces? Yo soy guapo de la familia. La cara de la empresa, loco. ¡Ea! ¡Ey! 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 ¡Ea! ¡Eso! ¡Ey! ¡Ey!
¡A huevo! También tengo una visita al secretario. Ahí va, secretario. ¡Secretario! A ver, secretario, a ver. Eso. ¡A huevo! El mero ambiente, plebes, déjense venir para acá, por el camino del Seri. ¿Camino del Seri? ¿Qué? ¿Boulevard? ¿Qué? Boulevard Las Quintas. Es Boulevard Las Quintas y Paseo de Los Ángeles. ¿Sí? ¿Sí? Paseo de Los Ángeles, Boulevard Las Quintas, plebes. Aquí estamos ubicados, Círculo K y alrededores, plebes. Pues sí, alrededores, ¿no, loco? Sí, sí, sí. Ya saben, ahí son los masters, o sea, el tata, el apá o el master. O el tío, y el abuelo, el nieto y todo, ¿sabes? El cuñado master. Igual, así los pueden encontrar en redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook. El Master Elotero HMO. ¿Sí, no? Así es, mi licenciado. El apá master. Olé, el mío sí se la prende. Y el tata master. Ahí está, mi gente. Ahí los pueden buscar. Y, pues nada. Muchas gracias, mi gente, por el video. Comenten qué les pareció. Y pues nada, muchísimas gracias, güeyes. Gracias. Eso, gracias, eso. Tata. Gracias, Master. Eso. Mi gente, a mí me pueden buscar en todas las redes sociales como XLabelab, en todas y cada una de ellas. No se olviden suscribirse, activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video de este bonito canal. Si les gustó el video, denle like y dejen su comentario. Yo me voy. No sin antes recordarles que siempre vivan una vida sin limitaciones. ¡Vámonos! Alexita, loco. ¿Qué tal? Para que vean, ¿eh? Pues yo también con la Alexita, loco, con la Póngase ahí, mijo. Allá, güey. Allá, acá. Ahí está. A huevo. Frente para acá. Tú, mira, ella es la que tú. Los créditos. Dice. Ah, son los créditos. Y ella que menos hizo nada, a ver, nomás. Es la jefa de jefas, güey, ¿qué va a hacer? La que no me va a hablar. ¡Ah! ¿Es tu señora? Ah, mucho gusto.